Muchas gracias, muchas gracias compañeros en estudio, inmenso auditorio de UNTV. Bueno, estamos con el actual alcalde del municipio de La Libertad, Comayagua, y alcalde reelecto ahorita también, pues don Edwin Donaire. Edwin, pues hemos visto que el aeropuerto internacional de Palmerola, que trae mucho desarrollo, sabemos para aquí, para lo que es el departamento de Comayagua y sus municipios también. Se vino a inaugurar por el jefe del régimen hace dos meses, pero ya gracias a Dios, pues este fin de semana pasado se han aperturado ya los vuelos. Edwin, este pues buenas noticias para Comayagua. Gracias Javier. Eso es importante para el departamento de Comayagua, que ya en este momento, pues, el, el aeropuerto Palmerola está funcionando eh, así de esa manera. Eh, esperamos que el desarrollo llegue no solamente a Comayagua sino que a los municipios del sector norte del departamento como Laja, La Libertad, San Jerónimo, que estamos en línea ahí y que esperamos pues que el gobierno pues ponga los ojos en estos, en estos municipios porque necesitamos una carretera de mejor nivel que la que tenemos en estos momentos Ustedes han estado pidiendo Edwin esa carretera durante mucho tiempo pues han gestionado esto y pues ahorita se le ha hecho un bacheo se le ha hecho una media remodelación a esta carretera, Edwin. Sí, pero no es lo suficiente porque necesitamos tener una carretera de mayor calidad para acercar el aeropuerto a estos municipios del sector norte. Creo que valdría la pena que hoy, que va a comenzar un nuevo gobierno, un, un gobierno ya diferente, un gobierno con miras al desarrollo de los municipios, que doña Xiomara pues vea el sector productor de café de, de estos municipios. Nosotros en Comayagua somos el... el departamento más productor de café y creo que el departamento de a nivel de Comayagua, el municipio somos el segundo, tercero en producción de café y entonces creo que vale la pena que el gobierno nos ponga atención porque generamos muchas divisas para el gobierno. Alegres ya entonces con este aeropuerto, Edwin. Sí, claro. Viene a beneficiarnos, viene a beneficiarnos a todos y ojalá que la inversión llegue a los municipios y se puedan hacer hoteles para que la gente pueda visitar estos municipios del sector norte. Que, como le digo, para nosotros es muy importante pues el, ya la apertura del aeropuerto. Bueno, compañeros, él es el alcalde del municipio de la Libertad, don Edwin Donaire, compañeros. Y nosotros con este contacto retornamos a los estudios principales de una noticia en la capital con Kevin Flores en cámara. Yo soy Javier Miralda. Porque la solidaridad nos une.